Mía de nuevo mi can. En este vídeo os traigo el tag de los 7 pecados capitales de la belleza. Es un tag que he visto y me ha gustado mucho, así que he dicho, ¿por qué no lo vamos a recrear? Y bueno, deciros que, bueno, veréis que estoy en un entorno diferente y es porque estoy en mi terraza, concretamente en el suelo. Y es para variar un poco de sitio, para no aburrir siempre con el fondo blanco. Obviamente los maquillajes siempre van a ser ahí porque tengo la iluminación perfecta y tengo todo mejor. Y Gara me va a sacar de la cámara. Gara es mi gata, ¿vale? Y bueno, así que para no aburriros mucho, pues decidí hacer el tag aquí. Así que bueno, pido perdón si escucháis ruido de fondo, pero da la calle y este barrio no se caracteriza por ser ni silencioso ni educado. De hecho, hasta con un martillo. Aún un martillo no, no me golpees por la cara. Punto. Y también por la iluminación, es la luz natural de la calle. Pero bueno, como esto no es maquillaje, da igual un poquito la iluminación mientras me vea. Y nada, tengo mi gata ahí que me va a tirar a la cámara, ¿verdad tú? Pero esperemos que no. Bien, vamos con la primera pregunta. Avaricia o codicia, que es lo mismo. ¿Cuál es tu producto de belleza más barato y más costoso? Bueno, a decir que esta pregunta me ha costado... Esta pregunta me ha costado bastante decidirme porque tengo bastantes productos muy baratos, pero no me acuerdo exactamente del precio porque aún no hace tiempo que lo compré. Y también tengo muy pocos productos caros, entonces estaba pensando. Así que bueno, tengo un surtido, voy a ir rápido porque creo que esta pregunta es la que más me ha costado, así que he sacado bastante maquillaje. Y digamos que... el producto más barato que me acuerde, tengo un montón barato, ¿vale? Pero que me acuerde que sea recientemente y que sepa que el precio es alto, son estos productos. Este no me lo compré recientemente, pero me acuerdo perfectamente que me costó 1 euro. Este sí me lo compré recientemente y es 1 euro. El labial este. Esto es una sombra con brillantina, también me costó 1 euro, de la marca, esto es de la marca Sephora y este es de la... y estos son de la marca Miss Coop. Y este también es de la marca Sephora, es un pintalabios, de hecho es el que ya he puesto. Y eso es lo que yo recuerdo, que me costó 1 euro y de hecho es el producto de belleza más barato que tengo, 1 euro. Creo que menos de 1 euro no tengo nada. Tengo más productos de 1 euro, ¿vale? Pero es que no me acuerdo porque hace mucho tiempo que lo compré. Así que me acuerde, estos. Pero bueno... lo que se puede decir es que el precio más barato es 1 euro. Y ahora, el más caro, estoy indecisa. Bueno, primero vamos a empezar por los que me han regalado la Bisbo, porque desde que soy la Bisbo sí que es verdad que me han venido bastantes productos caritos. Entonces, bueno, tamaño muestro, pero bueno, digamos que estos productos, este lápiz waterproof marrón, son 15 euros creo, o cosas así. Este también creo que 15 o cosas así, y este unos 12 o 13 también, más un labial, y estos son iluminadores. Así que bueno, eso. Después, que me haya comprado con mi dinero, bueno, con mi dinero no, con el de mi pareja, es esta paleta de 120 colores de Blush Profesional, que creo que costaba 18 euros o cosas así, que está muy bien en verdad por todos los colores que viene, pero bueno, 18 euros así. Y ahora que me haya comprado yo de mi bolsillo, porque ese me lo ha comprado mi pareja, me lo ha regalado mi pareja, así que me haya comprado yo de mi bolsillo, a ver si vale, porque no sé si vale, porque no son productos de belleza, o sea, es para aplicar el producto de belleza, pero no es producto de belleza, es la Beauty Blender, que pero bueno, más o menos todo el mundo sabe cuánto cuesta. Y el kit de brocha, que viene en 30 brochas, que también está muy bien por el precio. Pero estos son lo que yo me he comprado de mi dinero, que me ha costado caro. Que son para aplicar los productos de maquillaje, o sea que no sé si valdrá o no. Pero si no vale, pues los labiales de NYX son los más caros que tengo. Es que no me... Vamos con la siguiente pregunta. Ira, ¿con cuál producto de belleza tienes una relación amor-odio? Bueno, esta pregunta no la entiendo muy bien, en el sentido de que amor-odio, ¿en qué sentido? De que te gusta el producto, pero que a lo mejor tiene algo que hace que la calidad no sea espectacular, o que en tu piel no es espectacular, o que te gusta mucho, pero no te gusta
aplicártelo porque tardas mucho, lo que sea. No lo entiendo, así que voy a contestar las dos. A mí me lo odio sería este rímel. Me encanta, pero a mí no me dura mucho. O sea, no, no es que no a mí, sino que no es de larga duración. Y yo como sudo mucho lo que es los ojos, pues me pone un poquito mapache. Sin embargo, me gusta cómo me dejan las pestañas. Y después sería este kit de sombras que me encanta, pero tardo tanto en aplicarme porque tiene que ser las cejas perfectas, que es que lo odio. Así, la tercera pregunta. Gula, ¿cuál es tu producto de belleza más delicioso? Bueno, pues aquí tengo que decir que acabo de descubrir uno, pero bueno, primero voy a enseñar que ya sabía. Tengo bastante maquillaje que huele bien, porque de hecho no soy muy tiquismiqui con el olor. Tiquismiqui es refinada. No soy muy tiquismiqui con el olor, pero sí que es verdad que, hombre, si huele bien es un extra. Y pero que me acuerdo ahora mismo que huele bien es este gloss de Modelco, el que me vino de la Birchbox. ¿Qué huele? Mira. Estaría todo el día oliéndolo, os lo juro, ¿eh? O sea, que no sé, es como afrutado, pero sin llegar a ser tan excesivo el frutado, no sé, qué espectacular. Y acabo de descubrir uno, que es el que llevo puesto, es este, que no sé por qué, hay quien lo tenga que me responda, ¿vale? Pero a mí me huele como un poquito, no menta, sino un poquito amentolado. De hecho, al aplicármelo, cuando me lo he aplicado, que es la primera vez que me lo aplico, notaba como fresco. Como si cuando te como un chicle de menta, por lo mismo, pero en los labios. Y me he quedado, ¿perdona? Y me huele como mentolado, pero sin duda me quedo con este antes. Y ahora están haciendo con la sierra eléctrica, tío. Están haciendo una obra delante y están con la sierra eléctrica. Esto es muy fuerte, vaya. Espero que al alzar yo la voz no escuché la sierra eléctrica y me escuché a mí. Y con la música, a ver si podemos taparlo. Cuarta pregunta. Pereza. ¿Qué producto de belleza descuidas o ignoras debido a la pereza? Bien, esto es la pregunta que he contestado antes de la ira. El kit de cejas. No es que lo descuide mucho, pero si voy por ahí, por aquí cerca, intento no maquillarme, punto. O me doy un poquito de color y ya está. ¿Por qué? Porque me encanta tener la... Porque no quiero... O sea, me encanta el producto porque dura un montón. De hecho, hicimos un vídeo de merece la pena que lo dejaré por aquí. Por aquí. Hicimos un vídeo de merece la pena y ya viste esto con vuestro propio ojo, que es que el producto es espectacular, cara. Pero tardo tanto en aplicármelo. Antes era delineado, antes me encantaba el delineado. Tardaba un montón, pero no podía vivir sin él. Pero es que ahora el producto de cejas gana totalmente. O sea, tardo más en hacerme la ceja que el delineado ya. Es muy fuerte. Y bueno, porque no quiero hacerme la perfecta, pero que no quede recargado y que se vea artificial. ¡Qué calor! Entre la sierra eléctrica, el calor que hace con que tenga aquí ventilador, pero lo que está haciendo es remover el aire caliente. Y mi gata que se ha puesto a comer. El único que no está molestando es el conejo que está durmiendo. Menos mal. Pero vamos, que prefiero ver el conejo entre la sierra eléctrica. 5. Orgullo. ¿Qué producto de belleza te da mayor confianza? Pues mira. Antes podríamos decir que sin un buen delineador no podría salir a la calle, porque me encanta cómo me quedan los ojos. Gara, no vas a... No vayas a saltar la cámara. No. No estáis viendo lo que yo estoy viendo. Pero quiere saltar a la cámara o a la mesa, pero igualmente si salta a la mesa le da a la cámara, ¿sabes? No. Bueno, eso, que no podía salir a la calle sin un buen delineado, porque me encanta el delineado, pero no sé, estaré madurando. Que ahora, pues si no salgo con delineado, no lloro. O sea, me aplico, sí, tengo que aplicarme lápiz de ojos. Pero digamos que el lápiz de ojos hago chun chun chun. Y en 5 segundos me he aplicado el lápiz de ojos. Sin embargo, delineado, líquido, toma su tiempo. Entonces digamos que ya puedo salir sin delineado, con un poquito de lápiz, me conformo. Ahora lo que no puedo salir sin él, que me ha generado como más... que necesito echármelo para sentirme segura, digámoslo así, es por mis ojeras. No sé por qué últimamente noto, incluso aplicándome correcto, las veo. Ya será una obsesión mía, pero las veo. Así que el producto que me genera mayor confianza son los correctores o la paleta de precorrectores, que son los correctores de colores. Los precorrectores de colores, básicamente.
Esto no lo utilizo mucho, la verdad. Lo utilizo cuando tengo algo importante, pero digamos que esto y esto son lo que me genera mayor confianza, sobre todo esto. Esto no puedo vivir sin él. Lo que pasa es que la última cámara me queda poca batería. Siguiente pregunta. Lujuria, ¿qué atributo se te hace más atractivo en el sexo opuesto? No sé, es que esa pregunta no es de belleza hacia mí, es belleza hacia otra persona. Y estamos hablando de mí. Digamos que los ojos, la masculino, me gusta que sea masculino, pero tampoco, no me gustan ni los hombres de las cavernas, ni los hombres de ahora que se depilan todo, hasta la ceja. O sea, no me gustan los hombres con pelo, pero si tienen pelo en las piernas, en las axilas, no sé, me da igual. Lo que no me gusta de los hombres que son peores que las mujeres, que quieren ser mujeres, pero siendo hombres. Una cosa muy rara, cuídate, me gusta que se cuiden, pero para mí, para salir yo con la persona, que se cuide, pero que siga siendo masculino. 7. Envidia. ¿Qué objeto te gustaría recibir como regalo? Bueno, esta pregunta voy a intentar ser muy rápida porque podríamos estar aquí 3, 4, 5, 6, 7 horas porque me encanta todo, básicamente, que diría esto, que diría lo otro, que diría... Pero como es un de eso, un tag de belleza, porque podría decir una casa, un coche... Pero como es un tag de belleza, voy a responder algo de maquillaje para que tenga más sentido, ya que la pregunta anterior no tenía mucho sentido. Pero bueno, digamos que me gustaría recibir como regalo algo de maquillaje. Es que me da de maquillaje todo. Me gustaría recibirlo todo. ¿Habéis visto el vídeo que corre por Facebook que es una mujer abriendo un gran armario, un gran cajonero, todo de maquillaje y todo? ¡Eso quiero! Pero bueno, algo en concreto... La cajonera llena de maquillaje. Quiero todo ese maquillaje. Quiero todo. Pero ha sido el vídeo, espero que os haya gustado. Si así, manita arriba y suscríbete. En la cajita de información os dejo información. Y bueno, ¿qué deciros? Que, bueno, en los comentarios dejadme si queréis la respuesta de las preguntas que he hecho aquí, pero vuestra respuesta para yo saberlo. Y nada, que os digo lo mismo de siempre, que os mando un besazo y que nos vemos pronto. Day has passed, like